Hola, buenas noches. Bienvenidos a la segunda edición de nuestro informativo de este martes 25 de octubre. Estos son los titulares de PTV Noticias. Más de 80.000 turistas visitaron la ciudad de Córdoba en el pasado mes de septiembre, un 25% más que en 2021. A pesar de que aún falta por recuperar buena parte del turismo internacional, las cifras están ya muy cerca de los números previos a la pandemia. Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT preparan en Córdoba la movilización de Madrid de la próxima semana. Aseguran que las empresas están repercutiendo el incremento de precios a los productos que elaboran y les exigen que suban también los salarios de sus trabajadores. El Córdoba Club de Fútbol se trajo un valioso punto de su visita a Ferrol y se mantiene en la estela del líder. Los gallegos igualaron el gol inicial de Antonio Casas y se mantienen como único equipo invicto de la categoría. Los blanquiverdes aumentan su distancia con el Linares, tercer clasificado. Córdoba se agarra a la recuperación del turismo con cifras muy positivas con respecto a 2021 y ya cercanas a la prepandemia. Los eventos de octubre también invitan al optimismo, aunque se echa en falta a los visitantes asiáticos. El mes de septiembre ha acentuado la tendencia al alza del turismo, un sector fundamental para Córdoba. La capital contó con 80.354 visitantes, un 25,68% más que en septiembre del año pasado y solo 5.174 personas menos que en 2019, antes de que estallara la pandemia de COVID-19. Y es un dato que evidencia que prácticamente estamos a niveles de prepandemia, que es algo verdaderamente importante. Es muy positivo que Córdoba realmente se está consolidando como un destino de los que más y mejor se está recuperando con respecto a la comparativa con otros. Pero también tenemos que ver que para igualar los datos e incluso superarlos echamos en falta el turismo asiático, ¿no? También la guerra que tenemos en el norte de Europa pues también es una situación complicada a la hora de que puedan viajar. De los más de 80.000 turistas que optaron por Córdoba el pasado mes de septiembre, 41.600 fueron nacionales y 38.600 internacionales. Antes de la pandemia, las cifras estaban invertidas: 42.000 visitantes de España y más de 43.000 del exterior. Como veis, el turismo internacional hay una variación y es lo que estamos esperando, que el turismo asiático vuelva. Estos resultados no son casualidad. El Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba trabajamos de una manera transversal y así este fin de semana hemos podido también disfrutar tanto de Flora como del Campeonato de España de Caballos Hispanoárabes, el anterior de los Caballos Árabes, con lo cual entendemos que octubre también va a reflejar unas cifras muy, muy positivas. La primera teniente de alcalde cree que las cifras avalan un trabajo bien hecho e insta a seguir en la misma línea para volver a tomar el pulso al turismo. A su juicio, Córdoba se ha consolidado con una amplia oferta turística y una marca muy reconocida a nivel nacional. Isabel Albás ha revelado hoy que la reforma integral del circuito del tablero ha sufrido un tercer retraso en su plazo de entrega, que ahora se va al 18 de noviembre. Mientras, el Ayuntamiento pretende sacar a licitación el nuevo pliego del Arcángel en un par de meses. Después de atender las alegaciones del Córdoba Club de Fútbol, Salvador Fuentes ha confirmado hoy que lo más razonable y lo más sensato es que la cesión del estadio permita usos más allá del deportivo, incluyendo el hotel. Hola, con la idea que tiene el alcalde, un par de meses, preparar el próximo pliego y sacarlo. No, yo creo que va a ser un par de meses, ¿eh? Pero ya en su integridad, y yo creo que es lo mejor. Yo creo que es lo mejor sacar todo el paquete, esa la parte que corresponde al ayuntamiento y que se aborde de forma integral, incluido el hotel. Yo creo que es lo mejor. Fue una solicitud que hizo el Córdoba también. El Córdoba lo ha dado. El Córdoba quería que se integrase todo, quería todo. Yo entiendo que lo más razonable es que se integre todo, salvo la parte del ayuntamiento, que salga todo en un paquete de licitación y así evitamos problemas. Yo creo que se fue la propuesta que hizo el Córdoba y nosotros que creemos que es lo más sensato. Por otro lado, el cogobierno de PP y Ciudadanos espera contar con el apoyo de Vox para aprobar la propuesta de renovación de la ordenación fiscal 2022-2023. Con muy poco margen de maniobra, la cuarta rebaja en los impuestos municipales en este mandato debe pasar por el Pleno el 2 de noviembre. Estaremos hablando del IBI rústico, que bajaría un punto, la ordenanza fiscal relativa a vehículos de tracción mecánica, que bajaría otro punto,
Lo que respecta al epígrafe 305, el impuesto sobre construcción, instalaciones y obras, con una disminución del 2% de gravamen. Y la ordenanza fiscal 306, impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, con un decremento del 1% en su tipo de gravamen. Hemos incluido también, a última hora, una propuesta de todo lo que es el folio que puso de manifiesto el movimiento vecinal, de una bajada del 0,5 de los AFO, los asimilados fuera de ordenación. La Plana Mayor de UGT y Comisiones Obreras se ha reunido hoy en Córdoba para preparar la gran movilización de Madrid de la próxima semana. Bajo el lema salario o conflicto, las dos centrales sindicales mayoritarias exigen a la patronal que negocie subidas salariales y recuerdan a los trabajadores que tienen que salir a la calle a reivindicar sus derechos. Los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras han convocado una manifestación en Madrid el próximo 3 de noviembre bajo el lema salario o conflicto. Ante la negativa de la patronal de negociar una subida salarial, piden a los trabajadores que se movilicen y les recuerda que sin lucha no hay resultados. Que en Cádiz tenemos un convenio del metal porque hubo lucha. Que los trabajadores de las bodegas de Jerez tienen un convenio porque hubo lucha. Que hasta los trabajadores del metal de Orense tienen un convenio colectivo decente porque ha habido lucha. Por tanto, la respuesta es la lucha y en ese sentido la movilización que tenemos convocada en Madrid para el próximo día 3 será una movilización que expresará ese malestar, pero que en todo caso es un punto en un proceso de movilizaciones que no acabará hasta que no consigamos un acuerdo que mantenga los salarios. UGT y Comisiones Obreras han celebrado una asamblea de delegados en Córdoba para preparar esta protesta, a la que han asistido sus máximos responsables a nivel estatal. Según ambos sindicatos, las empresas están repercutiendo en el precio de los servicios y productos que elaboran los incrementos que sufren en energía o en transporte, y sin embargo, se niegan a incrementar los salarios. Si COE sigue empeñada en la estrategia de devaluación de los salarios en España, va a conseguir acelerar una recesión en nuestro país. Y esto es un problema para los trabajadores, para las trabajadoras, pero también para el tejido de pequeñas y de medianas empresas de nuestro país. Si la gente no puede llegar a fin de mes con su salario, no va a consumir un café, no va a llegar a final de mes para llenar la cesta de la compra y, por tanto, esto nos mete en una espiral de riesgo recesivo que hay que atajar y que hay que enfrentar. Los sindicatos asumen que sería inviable una subida inmediata del 9 o el 10% en los sueldos, pero sí exigen cláusulas de revisión salarial que garanticen la recuperación del poder adquisitivo en 2 o 3 años. La Junta de Andalucía impulsa la colaboración familiar para acoger a menores de los centros de protección. La campaña Ahora te toca a ti pretende que surjan familias para atender de forma temporal a niños y adolescentes en situación de desamparo. La campaña Ahora te toca a ti enfatiza la importancia de las familias colaboradoras para atender a los menores y adolescentes que viven en centros de protección de Andalucía. Esta iniciativa, gestionada por la Asociación Paz y Bien, pretende favorecer una convivencia familiar durante periodos de tiempo concretos, como fines de semana o vacaciones, y está diseñada para aquellos niños con los que no es factible establecer un régimen de acogida. Los niños que están en estos centros, niños, niñas y adolescentes, han pasado por situaciones muy traumáticas. Y la Junta de Andalucía, en su obligación de estar al cuidado de ellos mismos, de estos niños, en los centros de protección con personal especializado. La prioridad se fija en que los niños de los centros de protección puedan contar con una familia de acogida, con el objetivo de que no haya menores de 13 años en estos centros, según establece la normativa establecida en la Ley de Infancia y Adolescencia. La novedad de este programa significa que prácticamente la población conoce qué es la adopción, qué es el acogimiento familiar, pero esto de familias colaboradoras es un concepto completamente nuevo, digo que hace unos 5 años que empieza a desarrollarse. Significa que cualquier familia, hablamos de personas mayores de 25 años, en pareja, solo, de cualquier sistema, pueda colaborar, colaborar de alguna manera con los menores que se encuentran en el acogimiento residencial. En la actualidad hay 117 menores en los distintos centros de la provincia, de los que 14 podrían integrarse en un programa que la Asociación Paz y Bien gestiona en las provincias de Córdoba, Sevilla y Huelva.
Tras varias semanas de subida en la incidencia del coronavirus, los números de la pandemia nos dejan hoy un pequeño alivio. Apenas se ha notificado un centenar de casos desde el pasado viernes y el número de pacientes ingresados se ha reducido a la mitad en la última semana. La Consejería de Salud y Consumo ha notificado 105 nuevos contagios en la provincia de Córdoba desde el pasado viernes. Tras varias semanas de subida, baja la tasa de incidencia y se sitúa en 75 casos por cada 100.000 habitantes. Desciende significativamente la cifra de pacientes ingresados en los hospitales cordobeses, pero aumenta las unidades de críticos, donde permanecen 3 camas ocupadas por pacientes COVID. El parte recoge un fallecimiento. En el conjunto de Andalucía hay que sumar casi 800 nuevos positivos en las últimas 96 horas. Baja la tasa de incidencia en mayores de 60 años y se sitúa en 103 contagios por cada 100.000 habitantes. Se reduce, sin embargo, el número de pacientes que permanecen ingresados en los hospitales andaluces, aunque aumenta ligeramente en las unidades de críticos. En los últimos 4 días, la región ha reportado 12 fallecimientos, 6 de ellos en la provincia de Málaga. Antes de los deportes, vamos a contarles la historia de Miguel Ángel Roldán. Natural de Fernán Núñez, acaba de hacer historia al ser el primer enfermo de ELA que asciende hasta el campamento base del Everest, a más de 5.400 metros de altitud. Miquel fundó la asociación Saca la Lengua a la ELA, con la que busca fondos para combatir una enfermedad que no tiene cura en la actualidad. Mientras, con gestos como este, pretende realizar un grito para reivindicar una vida más digna, unos cuidados expertos continuados para las personas afectadas de ELA y más inversión en investigación. Un ejemplo de vida y de superación. Hablamos ya del Córdoba, que mantuvo el tipo en Ferrol. Otro gol de Antonio Casas le sirvió para firmar unas tablas con las que sigue la estela del líder. El equipo blanquiverde se medirá a los dos últimos clasificados, Talavera y Ceuta, antes de visitar al cacereño en la Copa del Rey. Otro empate fuera tras empezar ganando. Como en el duelo con el Real Madrid-Castilla en Valdebebas, un tanto de Antonio Casas en el primer tiempo puso al Córdoba en la senda del triunfo en Amalata. Pero el rival, en este caso un Racing de Ferrol avalado por la etiqueta de líder invicto, restableció la igualada en el ecuador de la segunda mitad a través de Joselu. Hasta el final, en el intercambio de golpes, pudo ganar cualquiera. Sí, son dos equipos que yo creo que van a estar hasta el final. Hoy lo hemos vivido aquí, una fiesta con la afición local, y seguro que cuando vayamos allí, invitar a la afición del Ferrol, porque creo que van a ser dos de los partidos más bonitos de la categoría. El conjunto de Germán Crespo aguanta el pulso en la cabeza del Grupo 1 de Primera Federación. Continúa segundo a 3 puntos del Racing de Ferrol. Está por encima del Linares Deportivo, el Alcorcón y el Sanse, que completan la zona de playoff, y saca 5 puntos al Castilla, el Deportivo de La Coruña y la Cultural Leonesa. Ahora afronta un tramo de calendario más asequible. Recibirá al Talavera colista el próximo domingo a las 4 de la tarde y visitará al Ceuta penúltimo el domingo 6 de noviembre al mediodía. El siguiente fin de semana tocará cambiar el chip en el Estadio Príncipe Felipe. El cacereño, segundo clasificado del Grupo 5 de Segunda RFF, ejercerá como anfitrión en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que se resolverá a partido único. En fútbol sala, el sorteo copero de hoy ha emparejado al Córdoba Patrimonio de la Humanidad con el Unión África Ceutí, segundo clasificado de segunda división. Al equipo de Josán se le resiste la victoria que sí consiguió el Ángel Jiménez en Pamplona. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad porta el farolillo rojo de la primera división de fútbol sala con 5 jornadas ya disputadas. El cuadro de Josán González apenas ha sumado 2 puntos de 15 posibles con sendos empates en casa, ambos en derbis regionales, con el Jaén, Paraíso Interior y con el Betis. El combinado sevillano se adelantó a los 18 segundos, aunque se marchó al descanso perdiendo por 4-1 como consecuencia de una diana del tailandés Muhammad Osman Musa y un hat-trick de Alberto Saura, pichichi del campeonato. Sin embargo, el técnico gallego Bruno García, ex de la Decor, dejó su sello en su regreso a Vistalegre con una reacción que desembocó en el 4-4 definitivo a falta de 5 minutos. Pero la verdad es que el resultado es justo, ¿no? Bueno, siempre lo que pasa al final es justo, pero bueno, nos vamos obviamente con la sensación de derrota, ¿no? Con un partido totalmente controlado con 4-1, pero bueno, también
con la sensación de que poco a poco, bueno, el equipo va volviendo a tener su color. Cada vez nos faltan menos efectivos, esperamos tener pronto a toda la plantilla. Y bueno, le doy un 10, ¿no?, a los chicos, porque es increíble como después de las lesiones, bueno, algunos han acabado el partido cojos, muchísimo sacrificio, ¿no?, por parte de todos. Y nada, a seguir trabajando, porque bueno, más pronto que tarde llegará la primera victoria. Lastrado por las bajas, el Córdoba Futsal debe reponerse lo antes posible. De hecho, el viernes a las 8 tendrá una nueva oportunidad en la cancha del Chota Navarro, con el que comparte la zona de descenso. Precisamente en Pamplona ha tenido lugar el punto de inflexión del Ángel Jiménez Puente Genil, que afrontaba la séptima jornada de la Liga Asobal de Balonmano con apenas 2 puntos en su casillero. El bloque de Paco Bustos asaltó el pabellón a Naitasuna con un parcial de 1-6 en los 8 últimos minutos para terminar imponiéndose por 28-29. El Córdoba B logró su cuarto triunfo consecutivo en Ayamonte 1-2 con un doblete de Joaquín y se ha encaramado a la primera posición del grupo décimo de Tercera Federación en perjuicio del Gerena, que cayó por 4-0 en Lucena. Perdieron el Salern Puente Genil 3-2 en Ceuta, el Pozo Blanco 4-0 en Coria y el Espeleño 2-0 en Rota. Asimismo, el Córdoba femenino vio cortada su progresión en Granada, derrota por 1-0 en el derbi andaluz de Primera Federación, correspondiente a la sexta fecha del torneo. Según la predicción para mañana miércoles, en la provincia de Córdoba habrá cielos nubosos con predominio de nubes medias y altas y vientos flojos y variables con predominio de la componente sur. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios, aunque irán en ascenso en la campiña, mientras que las máximas subirán. En la capital se esperan entre 16 y 31 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy tocaba visita institucional a Flora. Mañana será el último día para disfrutar de los 5 montajes de la 5ª edición del Festival Internacional de las Flores, que concluirá el jueves con la ya tradicional guerrilla floral en el Paseo de la Victoria. Como estaba previsto, esta mañana el alcalde de nuestra ciudad, José María Bellido, ha visitado los patios que acogen las instalaciones artísticas de Flora, empezando por el que la artista Emma Weber ha realizado por el Patio del Reloj de la Diputación de Córdoba. Acompañado de autoridades y de organización, han podido ver y admirar en primera persona lo que tantas llevan haciendo desde el pasado martes, cuando Flora abrió sus puertas a los visitantes. Es un año de consolidación definitiva de Flora, porque siempre fue un magnífico proyecto, una magnífica idea, muy bien ejecutada. Le hemos logrado dar una estabilidad ya en el tiempo y en la financiación del ayuntamiento, y sobre todo lo que tiene ya es un público muy fiel de cordobeses y de gente que viene de fuera, que como hubieran dicho, ni siquiera el que el viernes, que es verdad que llovió bastante, que era el primer día, ha hecho que se venga hacia atrás el festival, sino que luego el resto de los días han ido compensando en visitantes, y ahora mismo estamos viendo como en un día entre semana, aquí mismo hay unas colas para entrar tremendas, lo cual es un éxito, sí. Al final te explican la sostenibilidad que aplican en las instalaciones, sus fuentes de inspiración, cómo han desarrollado la obra. Hubo otra conferencia que pudo asistir también, que hablaba ya no de la sostenibilidad de las instalaciones, sino en términos generales, del cuidado de las plantas, cómo hacen, por ejemplo, en el Vaticano para que sea sostenible. Y es una forma de acercarse, que este año también se ha ampliado, incluso aquí ha estado hace nada la coral Ramón Medina también cantando, que hacen que nos podamos acercar de otra forma a todos los cordobeses a Flora y quienes nos visitan, sin prisa, sin tener que tener esas colas, y conocer el trasfondo que hay detrás de todo este festival. Como señala el alcalde, las esperas se traducen en largas colas para poder contemplar hasta dónde llega la imaginación y el buen hacer de los artistas participantes, con una afluencia de público muy destacada que no decae en ningún momento. Limiar se llama el primer patio visitado en alusión directa a los limiares, espacios que nos hacen dudar si nos encontramos en un lugar o en otro. Aún así, no lo duden, estamos en tiempo de Flora. Recorrer las 5 instalaciones es de obligado cumplimiento. Los monumentos funerarios de Puerta Gallegos albergarán la jornada Sepulcretum este sábado para conmemorar el Día de los Difuntos. Habrá visitas guiadas, una recreación histórica de un funeral romano y lecturas dramatizadas. Los monumentos funerarios de Puerta Gallegos acogen el próximo 29 de octubre la jornada Sepulcretum para conmemorar el Día de Todos los Difuntos.
El evento organizado por el Grupo Sísifo de la Universidad de Córdoba contará con visitas guiadas, una recreación histórica de un funeral romano y narraciones de leyendas de ultratumba. Es una actividad que tiene como, bueno, es propuesta por el Grupo Sísifo, en concreto por Ana Ruiz, que tiene como objetivo, en este caso puede sonar gracioso, dar vida al patrimonio, aunque en este caso sean unos túmulos funerarios, y demostrar que el patrimonio no es solamente algo que está ahí, sino que se puede utilizar, hacer visible y aprovechar pues para conseguir una mejor interpretación del mismo, y a partir de ahí pues unas estructuras no solamente para el turismo, sino también para los ciudadanos de más calidad y de difusión y fomento de la cultura. La jornada comenzará con una serie de visitas guiadas por Arqueología Somos Todos, que permitirán conocer los túmulos por dentro y las exposiciones que se albergan en su interior. A las 9 tendrá lugar una recreación histórica de un funeral romano de la mano del grupo de teatro corporal Somnus. El programa de actividades finalizará a las 11 de la noche con unas lecturas dramatizadas de textos antiguos por parte de la profesora Ana Ruiz, ilustrada con leyendas de ultratumba, con fantasmas, brujas y hechiceros como protagonistas. 9 películas acercarán a la comunidad universitaria la realidad y problemática de la juventud indígena. Hoy ha comenzado la 14ª edición de la muestra de cine de los pueblos indígenas. 9 películas realizadas por cineastas indígenas de Guatemala, Colombia, Brasil o Bolivia acercarán a la comunidad universitaria la realidad de la juventud indígena desde hoy hasta el próximo 25 de noviembre. Una muestra única en el conjunto de las universidades españolas, que es cierto que es una temática que interesa y que va interesando cada vez más a universidades españolas, pero que es una muestra que el año que viene cumple 15 años con una trayectoria y con una memoria de gente que ha pasado por aquí muy importante y es único a nivel del mapa universitario español. La 14ª muestra de cine de pueblos indígenas está organizada por CICBATÁ, las Cátedras Intercultural y de Cooperación al Desarrollo de la UCO y el Grupo Intercultural Almáciga. En esta oportunidad que se da el protagonismo a los jóvenes indígenas, es ver esos problemas que tienen, esos problemas del relevo generacional, de cómo hacen ese relevo, fuera de eso, de que tienen que salir de sus territorios para poder buscar oportunidades de trabajo, cosa que aquí también está pasando, con lo que implica el abandono, la pérdida de la cultura, de un montón de conocimiento asociado al vivir en un territorio. Para acercar esta realidad a la comunidad universitaria, la muestra recorrerá las facultades de Ciencias de la Educación, Medicina y Enfermería, Filosofía y Letras y Escuela Superior Politécnica de Belmez, entre otros espacios. Esta semana el Instituto Municipal de las Artes Escénicas de Córdoba nos ofrece el siguiente espectáculo. Del jueves 27 al domingo 30 a las 8 y media de la tarde, las 5 o las 9, el Gran Teatro acogerá 7 funciones de La Jaula de las Locas. Con música y letra de Jerry Herman y libreto de Harvey Fierstein, la gran comedia musical de Broadway está dirigida por Ángel Yacer y Manu Giggs. Las entradas cuestan entre 18 y 60 euros, aunque el acceso será gratuito para los jóvenes de entre 16 y 19 años que adquieran sus localidades con el bono Joven IMAE. Disfruta y regala cultura. IMAE Córdoba. A continuación podrán ver Sentir Cofrade, presentado por Fernando López. Nos despedimos desde el Palacio de Oribe, donde la propuesta de María Eugenia Diego Cocón se ha hecho acreedora al primer premio de Flora 2022, dotado con 25.000 euros. El broche del informativo de hoy lo pone esta performance con motivo del Festival Internacional de las Flores. Hasta mañana. Thank you.
La noche termina por ahogar.